viendo, a la hora que me estés viendo, mi querida reposterita, mi guapo reposterito, y a ti que sigues mis redes sociales, ¿cómo estás? Hoy te traigo una receta que te va a encantar, y más si te encanta el pastel de plátano. Hoy vamos a preparar una rosca, un pastel de plátano cubierto con ganache de chocolate. Súper fácil de hacer. No olvides suscribirte a este canal, darle like, dejar tu comentario para darme idea de qué otra receta te gustaría tener, activar la campanita de notificaciones y pues quédate a ver cómo se hace esta rosca de plátano con chocolate. Realmente no ocupamos muchos ingredientes, vas a ver que es una receta súper súper fácil de hacer. Lo que vamos a necesitar es una caja de harina de vainilla. Yo voy a utilizar de esta marca, puedes utilizar la marca que tú quieras. Por lo general son 432 gramos, si tú encuentras una caja de medio kilo te funciona perfecto, no pasa nada. Vamos a necesitar un plátano de tamaño mediano, vamos a ocupar un poquito de agua, ponle que es media taza de agua o un tercio de taza, que es nada más, nos va a ayudar para machacar nuestro plátano. Vamos a ocupar 200 mililitros de agua, vamos a ocupar 200 mililitros de aceite vegetal, vamos a ocupar también 3 cucharaditas de extracto de vainilla, vamos a ocupar 3 huevos medianos. Yo sé que a lo mejor me vas a preguntar, ¿y qué hago con lo que dice aquí atrás? Pues nos olvidamos de eso. Recuerda que cada que le pones un ingrediente extra a una harina preelaborada, tienes que saber y modificar las cantidades de agua, aceite, para que el pastel hincle de manera correcta. Y muy importante también avisarte que nuestro horno ya está precalentando a 180 grados centígrados, 350 Fahrenheit o el número 3 de tu estufa. Así que, pues, vamos a comenzar. Yo esta receta la voy a hacer en un bol normal. No lo voy a hacer en batidora porque realmente quiero que vea lo fácil que es hacerlo. Yo ya tengo aquí abierta mi harina. No hay ningún cambio. Ok, la voy a vaciar en mi bol. Voy a agregarle los 3 huevos, el aceite, voy a agregarle el agua. No hay un orden, tú puedes írselo poniendo como tú quieras. Y voy a agregar la vainilla. Ok, el plátano lo voy a dejar al final porque si lo ahorita me pongo a machacarlo se me va a hacer negro muy rápido. Así que primero vamos a batir esto que tenemos aquí. Si tú tienes una batidora de esas de mano eléctrica, perfecto, no vas a batallar nada. Y más que nada porque el plátano pone nuestra receta un poquito más espesa. Muy bien, ya quedó. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con mi plátano? Bueno, vamos a abrir el plátano. De un tenedor, de un cuchillo, vamos a tratar de machacarlo un poquito. Yo lo primero que estoy haciendo es cortarlo en rebanadas para que me sea más fácil. Depende del plátano, si está muy blandito el plátano no vas a ocupar ponerle tanta agua realmente. Como te digo, el agua nada más es para que nos ayude a machacarlo. Ahora, si tienes de estas herramientas que son como para apachurrar los frijoles, perfecto. Si no, pues como yo. Con una cuchara, con un tenedor, con lo que caiga. Pero sí queremos que se haga un puré. Está bien que queden unos pedacitos porque va a quedar delicioso. Pero sí queremos que quede más puré. Ahora, si tienes saborizante, esencias, perdón, de sabor plátano, puedes ponerle una tapita a nuestra receta y el sabor va a incrementar. Pero honestamente, ahora sí que el plátano, entre más esté en su punto, no lo necesita.
cuidando a los bobitos del plátano. Si ven algo volando, no son moscos. Se quieren comer mi plátano. Ok. Ahora, lo que voy a hacer es agregarlo a la mezcla. Esta receta soporta hasta 2 plátanos. Más de ahí, ya no. Muy bien. Ya tengo aquí mi mezcla de mi pastel sabor plátano. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? El tip que yo siempre recomiendo cuando vamos a poner enharinar nuestro molde, que realmente no es mi tip, es tip de mi compañera Liz Díaz. Y lo que vamos a hacer es que ocupamos harina. Vamos a poner una medida de harina. Ay, ¿dónde le hago? Y la misma cantidad de aceite. A mí me gusta hacerlo más así porque siento que hago menos cochinero del que normalmente hago. Así que ya tengo aquí mi mezcla. La voy a batir. Y con la ayuda de una brocha, ya nada más lo voy a pasar por todo mi molde. ¡Oh! Ahora, si a ti te gusta la otra opción, que es ponerle primero aceite en spray y después harina y golpearlo para que todo se cubra, perfecto. Pero de este modo me he dado cuenta que los panes salen como que doraditos, como que se ven más, no sé, siento que están más, quedan mejor. Así que la verdad que es un super tip que tiene mi amiga para los panes. Y hay que asegurarnos de que se cubra todo el molde, y más este tipo de moldes de rosca, que por lo general en la parte del medio siempre se nos queda pegado. Así que es donde tenemos que asegurarnos que tenga más. Muy bien, ahora vamos a vaciar nuestra mezcla. Este pastel es para un molde más o menos de 10 pulgadas. Acuérdense que igual que un capacillo, los moldes no se deben de llenar a más de 3/4 partes, si no va a salir por a todos lados. Así que yo tengo ya aquí mi pastel de plátano. Ahora, ¿qué sigue? Pues hornearlo. Lo vamos a meter al horno a 180 grados por aproximadamente 40 minutos. Recuerda que la prueba está en meterle un palillo, y si este sale seco, ya está nuestro pastel. No te recomiendo encajarle un cuchillo, porque el cuchillo, si la temporada está fría, al estar frío y tener contacto con una mezcla que acaba de salir del horno, el cuchillo va a salir con pedacitos de pastel y por ende tú vas a pensar que no está listo. Así que yo te recomiendo que utilices estos palillos de brocheta de madera. Así que nos vamos a ir al horno, vamos a esperar que esté, y ahorita que salga te voy a mostrar cómo hacer un ganache de chocolate riquísimo para este pan de plátano. Muy bien, ya pasó el tiempo de nuestro pastel de plátano, así que vamos a ver si ya está listo. De madera, y sí, ya está listo. Ahora, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Yo te recomiendo siempre que lo dejes enfriar dentro del molde cuando es un pastel. No tanto enfriar, pero por lo menos que se le quite el exceso de calor. Así que lo voy a dejar cerca de la estufa para que no se me vaya a encoger. Siempre que sacas un pastel del horno, cupcakes o algo, y lo pones al intemperie donde está muy frío, tiende a encogerse el pan. Yo por eso te recomiendo que lo dejes arriba de la estufa o cerca de la estufa. Así que vamos a dejarlo ahí, vamos a esperar que enfríe un poquito y después lo volteamos y lo decoramos. Perfecto, ya pasó el tiempo suficiente para que nuestro pastel de plátano ya no esté tan caliente y lo podamos voltear en una rejilla de enfriamiento. No te recomiendo que voltees tu pastel luego encima de un plato o algo, porque
bueno, abajo puede quedar demasiado húmedo. Hay que aprovechar estas rejillas de enfriamiento para que se enfríe completamente, porque si no, va a quedar caliente por la parte de abajo y cuando tú le pongas chocolate o algo, se va a derretir súper rápido. Así que aquí voy a asegurarme que sí se despegó y vamos a voltearlo. Yo te recomiendo agarrar la rejilla si eres de las que le pasa el todo como a mí. ¡Sí! ¡Sí! Salió nuestro pastel de plátano y huele delicioso. Quedó gordito abajo, si te das cuenta. Esa parte se la podemos cortar o se la pude haber cortado aquí y no la comemos. Hacemos un skate box o, bueno, vemos qué hacemos. Vamos a esperar que enfríe muy bien para después decorarlo con un ganache de chocolate. Tenemos nuestro pan de plátano frío. Ahora vamos a hacer un poquito de ganache para decorarlo encima. Y qué más delicioso puede ser que plátano con chocolate. Así que para hacer el ganache necesito la misma cantidad de chocolate semi amargo o amargo y la misma cantidad de crema para batir. Yo estoy utilizando media taza de chocolate y voy a agregarle media taza de crema para batir. No la voy a levantar. Esto se va a ir al microondas durante un minuto hasta que esto se derrita. Así que lo voy a meter al microondas un minuto y ahorita que salga lo voy a batir. Este ganache no se puede poner inmediatamente. Hay que esperar que enfríe un poquito para que se haga más espeso y tú puedas cubrir tu pastel. Este ganache te sirve también para cualquier pastel, cualquier decoración que tú quieras hacer. Pero te recomiendo que lo estés mezclando. No dejes de mezclarlo porque si no la parte de arriba se te va a hacer una capita un poquito dura y no es lo que queremos. Queremos que esté todavía flexible pero no caliente. Si yo lo echo así, ¡pum! Se va a ir todo el ganache a la parte de abajo y no me va a quedar absolutamente nada arriba. Así que vamos a esperar que termine nuestro chocolate y nuestra crema de batir, que puedes utilizar cualquier marca. Incluso puedes utilizar de sabor chocolate. Yo estoy utilizando esta que es base porque me gusta más. Siento que dura un poquito más el chantilly. Vamos a sacarlo y vamos a revolverlo. No importa que todavía tengas chispas o pedazos ahí de chocolate que digas, es que no, necesita más tiempo. No, hay que revolverle hasta que de plano las chispas o los pedazos de chocolate no se deshagan. Porque si tú lo metes inmediatamente, si ves que está muy espeso, lo que vas a hacer es que vas a quemar el ganache. Así que no, no es lo que queremos. Vamos a estar mezclando. Yo aquí tengo un pedacito que está medio rejega, pero todavía vamos a seguirle mezclando. Y ya no lo voy a meter un minuto, lo metería unos 30 segundos. Aquí voy a hacer este pedazo. Y tengo un pedacito aquí rejega que todavía me dice que no. Así que vamos a meterlo unos 30 segundos más para que se derrita. Igual, si es un pedacito pequeño como el que yo tengo ahí, pues igual no son 30 segundos, son unos segundos es suficiente. Pero sí hay que cuidar mucho esa parte, ya que la crema para batir puede hacer que se nos queme el ganache. Ok, lo dejé 15 segundos. ¿Ve? Ahora sí. Ahora, si yo quisiera echar este ganache, no me va a funcionar porque es lo que te comento, está muy aguado. Así que voy a seguir mezclándolo aquí hasta que te muestre la textura en la que debe de estar para poder cubrir un pastel. Déjate mostrar ahí. ¿Fijas? Está súper, súper aguado. Así que vamos a seguir mezclando más o menos unos 5 o 10 minutos hasta que se le salga el exceso de calor, o todo el calor posible. Pero bueno, no todo el calor porque si no te va a quedar demasiado espeso y entonces si no vas a poder cubrir tu pastel. Así que vamos a estar dándole vueltas y una vez que esto llegue a su punto te lo voy a mostrar. Te quiero mostrar cómo debe de quedar espeso
para ponerle una bonita decoración a nuestro pastel. No lo vamos a cubrir totalmente, nada más es poner el chocolatito para que sepa rico. Y si no, este pastel te lo puedes comer así solito. Así que vamos a seguir mezclando hasta que esto quede espeso. Muy bien, ya llevamos un buen rato aquí mezclando nuestro ganache. Y la verdad es que ya está. Ya está espesito, ya no está tan blandito, si te das cuenta. Ok, ahora lo que vamos a hacer, tenemos aquí nuestro pastel de chocolate, de plátano. Así que vamos a ponerle un poquito nada más en la parte de arriba y que caiga solito. Así que así, aquí tenemos nuestra rosca de pastel de plátano con chocolate. Delicious. Amiga, amigo, espero que te haya gustado la receta de este pastel. La verdad es que es delicioso, muy fácil de hacer. Ya viste que los ingredientes son muy fáciles de encontrar. Anímate a hacerlo y mándame la foto de cuando lo hayas hecho a mi Facebook de Ludis Tijuana. No olvides suscribirte a todas mis redes. Tengo Facebook, mi fanpage es Repostería con Ludis. Tengo Facebook como Ludis Tijuana. Está mi Instagram como Yo Soy Ludis. Y está mi Twitter como Yo Soy Ludis también. Y obviamente está el canal de Repostería con Ludis que estás viendo aquí en YouTube, donde te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones para estar recibiendo un mensajito de cada vez que yo subo una nueva receta. Así que espero que hayas disfrutado de este pastel tanto como yo de hacerlo y te mando un beso, abrazo, bendiciones y seguimos en contacto. Soy tu amiga Ludis. Bye, bye.